Vamos a ver, Arvise, en este país en general, todo el mundo que se ha enfrentado al sistema o ha acabado mal o no ha acabado bien. Es decir, ha tenido problemas en sus empresas, ha tenido problemas con Hacienda, sobre todo, es muy típico, o bien han tenido problemas familiares, matrimoniales, pues por filtraciones de su vida paralela, que casualmente ha surgido de seguimientos, de detectives privados, etc. ¿Qué esperas que te pueda pasar a ti? A ver, que yo no. Primero, se utiliza el término polémico para definirme por encima de mis propias posibilidades. En España. Alvise, polémico eres. Bueno, pero en España. No, polémico es lo que digo. Es decir. En España es polémico decir la verdad, es revolucionario decir correcto, la verdad. Pero ¿por qué? Porque todos los medios y todos los partidos mienten. Pero tu figura es polémica, eso tenemos que reconocerlo. Bueno, mi figura es polémica quizá por lo que han creado, que es verdad, que es un relato, que a lo mejor tú, es más, hay muchísima gente que yo he hablado de ti para preparar esta entrevista y me han hablado maravillas tuyas. También te voy a ser franco, hay gente que me ha hablado barbaridades de ti, pero barbaridades, claro, que obviamente no te lo puedo decir por razones obvias, ¿no? Porque hay que respetar el de récord, eso lo faltaba. Pero hay gente que te conoce, que te ha tratado y que me ha hablado auténticas maravillas tuyas, incluso de tu época pasada en la otra política, ¿no? Y me han hablado de capacidad de trabajo, de capacidad de análisis, de persona comprometida con lo que haces. Hay otros que dicen que, bueno, que eres una persona un poco muy difícil de tratar contigo, pero precisamente porque tienes una capacidad de trabajo que mucha gente te sabe seguir el ritmo. Pero luego también me han hablado de ti de todo. Bueno, claro. Vamos. Yo me acuerdo cuando llegué al Parlamento valenciano, que duré menos de un año y me piré corriendo, digo, joder, ¿dónde cojones me he metido? Y evidentemente aquellas personas que llegaban a las 9, 9:30 de la mañana a poner los pies sobre la mesa mientras cobran 2.600, 3.000 euros y a leerse el periódico El Marca, pues obviamente dije algo muy sencillo que hizo que obviamente mucha gente que hable mal de mí, que es decirles, a la puta calle, te vas a la calle. Dicen, ¿qué? Que a la calle. Os he citado a esta hora, has llegado una hora y media tarde y te has puesto a leer el periódico. Estás cobrando 3 veces más de lo que cobraba mi madre limpiando ancianos. No mereces estar aquí con el pueblo español, te vas a la maldita calle. Pero si yo soy de, en lenguaje politiqués de las instituciones, significa a mí me ha colocado esta persona poderosa de organización o de institucionales o de la madre que lo parió. Y yo he dicho, a mí, ¿qué me importa? Yo soy el jefe de gabinete, tú te vas a la puta calle. Y así me quité al 80-85% de toda la patulea que se autodenominaban técnicos, que no servían, ni en fin, tenían el cerebro más sencillo que el funcionamiento de un chupete. Pero para no desviar. Obviamente esa gente no me querrá nada. Seguramente que no. Pero ¿temes de verdad que te pueda, qué temes que te pueda pasar? Más que qué temo que me pueda pasar es que qué temo no hacer. O sea, y lo digo siempre, yo no estoy aquí para vivir pasando por la vida como una maleta. Yo no soy una maleta de viaje. Yo soy un ser humano con pasiones, amores e inquietudes. Si quisiera solamente ponerme en Netflix, pedirme un globo y estar en casa viendo la vida pasar, no estaría aquí, antes me pegaría un tiro. Yo estoy aquí para intentar cambiar las cosas, para con la mujer que amo tener hijos, para darles un país que sea la leche en vinagre. Y como no lo tengo, me tengo que implicar. Y cuando vea a mis hijos, que me miren y entiendan un poco lo que ha hecho papá, que me miren con orgullo y con satisfacción y digan, joder, los huevos que tenía papá. Papá se arriesgó todo para que nosotros pudiéramos pasear por la calle sin que un magrebí con un machete de medio metro nos apuñale o viole a mis hijas o evidentemente haga que el desempleo no sea tan alto como ocurre en España. Y mientras los partidos políticos están peleándose entre ideologías absurdas y ridículas, nos están robando, yo digo, señores, en este país los únicos temas de los que tendríamos que estar hablando ahora mismo es del paro histórico que tenemos, un desempleo de verdad, el desempleo juvenil más alto de la Unión Europea, la fuga masiva de jóvenes, es, por ejemplo, la gran crisis histórica de vivienda, que aquí parece que no pasa nada y solo puedes tener en este país vivienda si la heredas, porque comprársela ve quien tiene cojones de comprarse una casa en España, que es la seguridad, que es decir, señores, que hay zonas en España, no te digo en a tomar por culo de Cáceres, te estoy diciendo en pleno centro de Madrid, en Lavapiés ya no puedes ir más allá de las 8 de la tarde, en Valencia, la Rambla ya no puedes ir más allá de las 8 de la tarde, porque sabes que no hay ley. ¿Por qué? Porque cuando has importado media África, obtienes África en tu propio país. Y decir esto no es pensar que es que hay razas y razas, es una gilipollez, yo no soy racista. A mí me da absoluta repugnancia los nazis
los neonazis, que son subnormales, perdóname que te lo diga así de claro, y los racistas, que creen que eres mejor que otro porque uno sea blanco y otro sea negro. Son racistas ignorantes, pero yo no hago eso. Yo lo que estoy diciendo es, señor, hay una cuestión civilizatoria y cultural, que significa que si metes cada año a más de 50 y 60 mil personas, varones, en edad militar, que lo único que entienden de cultura de derechos humanos es esto es mío, esto es tuyo, y si hay algún problema y yo quiero quitarte lo tuyo, te apuñalo, pues evidentemente, vamos, que no lo digo yo, que lo dice la Policía Nacional, la Guardia Civil, la China, que lo dicen los informes de instituciones penitenciarias, que lo dice el dato, y el dato dice que tenemos un gran problema con la inmigración ilegal en este país. Unos dicen que hay que limitarla, otros que hay que integrarla, porque claro, así votan, y votan a Papá Estado y votan a Pedrito Sánchez, y otros dicen que hay que prohibir la inmigración ilegal. Yo digo, aparte de prohibirla, un pasito más, que es por lo que me llaman radical todos, PP, Vox, la madre que los parió, PSOE también, obviamente. Yo lo que digo es que he hecho mis matemáticas, y mis matemáticas con mi grupo de expertos me dicen que deportar a cada 15.000 inmigrantes me cuesta menos de 3 millones de euros. Digo, oye, no me parece caro, me sale a cuenta. Me sale a cuenta porque todo el dinero que estamos tirando en policía, etcétera, 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 de esta gente, no se está gastando en servicios esenciales como la sanidad. Yo he estado con mi madre o mi abuela enferma más de 10 horas en urgencia, muriéndose mi madre o mi abuela de dolor. Y me decían que teníamos la mejor sanidad del mundo. La mejor sanidad del mundo implica tratar como esclavos sumisos a los sanitarios de este país con un sueldo de mierda, mientras le dan dos palmitas en la espalda diciendo cuántas vidas está salvando. No, están haciendo del sistema de salud español como Cuba, una vergüenza. Mientras nos dicen que nos roban de cada 100 euros 75 para sacar de los políticos porque tenemos unos servicios públicos de calidad. Cualquier español piense ideológicamente, vote a quien cojones vote, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Sabe que están desmantelando todos los servicios que necesitamos los españoles, y cuando entra algún partidito que dice que oye, que hay que privatizar, etcétera, en realidad no están privatizando nada, están regalándoselo a sus amigos corruptos empresarios y luego cobran por detrás las comisiones. Yo lo que quiero es democratizar el país. Yo considero que España es una empresa en la que hay 48 millones de accionistas, y que si gestionamos bien la empresa, tenemos un claro objetivo, un rumbo y un presidente que tiene claras las cosas y que tiene la determinación para hacer que los equipos trabajen. Por eso me dicen que no tengo escrúpulos por hacer, pues soy muy exigente. Es que una empresa como España tienes que ser muy, muy exigente, y tienes que hacer que la empresa funcione, porque hay 48 millones de accionistas. ¿Y tú a quién le debes el cargo? ¿Tú a quién le debes la dignidad? ¿Tú a quién le debes tu lealtad? A los accionistas de tu empresa, es decir, a los españoles libres de este país. Y por eso voy a seguir haciendo lo que hago.